Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. El gobierno de Daniel Ortega no da tregua en su afán de controlar cada aspecto de la vida nicaragüense. Ahora, su mirada se fija en las telecomunicaciones, buscando una ley que le dé el poder absoluto sobre el contenido en Internet y los medios audiovisuales. Esta nueva legislación, la Ley General de Telecomunicaciones Convergentes, es una herramienta en manos de la dictadura para sofocar cualquier voz disidente. Bajo la excusa de modernizar las regulaciones obsoletas, Ortega impulsa una ley que permitiría a Telcor, su órgano de control, otorgar licencias a discreción y cobrar tarifas indefinidas. El panorama se oscurece aún más al ver la falta de claridad en los términos de la ley, dejando margen para interpretaciones arbitrarias y abusos de poder. Con esta iniciativa, se podría asfixiar a los medios independientes, incluso a aquellos que operan desde el exilio, replicando el modelo represivo de regímenes como el de Maduro en Venezuela. El reloj está en marcha. Telcor tiene 6 meses para reemplazar todas las licencias existentes según las nuevas reglas. Esto no solo afecta a los medios locales, sino que también abre la puerta a una vigilancia masiva de las comunicaciones en el país. El Frente Sandinista controlará el contenido en Internet que difunden los creadores audiovisuales y otros medios de información en Nicaragua a través de la iniciativa de Ley General de Telecomunicaciones Convergentes. Esta ley sustituirá a la Ley General de Telecomunicaciones y Correos Postales vigente desde 1995. El numeral 10 del artículo 5 de la iniciativa establece como contenido toda información generada bajo cualquier modo o forma de expresión que pueda ser distribuida por cualquier medio electrónico. Un abogado experto en telecomunicaciones aseguró a Confidencial que este concepto de contenido no debió ser incluido en el proyecto legislativo. Explicó que una ley de telecomunicaciones no debería de regular contenidos porque está orientada al desarrollo tecnológico y no al contenido que cursa sobre esta estructura técnica. Además, sostuvo que el contenido es irrelevante para un ente regulador. Bajo la sombra del régimen de Ortega, la policía sandinista ha impuesto multas astronómicas por un total de 1.538 millones de córdobas. Pero ¿dónde están los resultados? Las calles de Nicaragua siguen siendo escenario de tragedias viales, con más de 11.000 colisiones reportadas y cientos de muertos y heridos. Las cifras revelan un fracaso rotundo en los supuestos planes de prevención de la policía. Expertos en seguridad vial y ciudadana claman por medidas efectivas y responsabilidad por parte de las autoridades para evitar más pérdidas humanas en accidentes de tránsito. Es hora de que la policía sandinista deje de exprimir el bolsillo de los nicaragüenses con multas exorbitantes y, en su lugar, se enfoque en acciones reales que garanticen la seguridad en las carreteras del país. La Oficina Nacional de Tránsito de la Policía Sandinista dio a conocer que en la última semana del mes de abril 2024 se registraron 1.173 accidentes viales en las carreteras del país, con 18 personas fallecidas y 49 lesionadas. Sin embargo, la Policía Sandinista sumó 1.538 millones de córdobas en multas y las cifras de accidentes de tránsito no disminuyen. Esto pone en evidencia a la Policía Sandinista con sus supuestos planes de prevención de accidentes de tránsito en Nicaragua. No han tenido efectos positivos porque los accidentes viales en el país están a la orden del día, sostuvo un especialista en seguridad vial. De esta manera, deja de manifiesto que la policía sandinista se ha convertido en una fuente directa de recaudación de recursos financieros para la dictadura, mediante la represión a los choferes. Bajo las órdenes directas del régimen criminal de Daniel Ortega, el Ministerio del Interior de Nicaragua ha cancelado la personalidad jurídica de 15 organizaciones sin fines de lucro, señalando incumplimientos legales como excusa. Dos de estas ONGs, la Fundación Cristiana Cuenta Conmigo y Hafer Project International, fueron aprobadas para disolución voluntaria después de completar sus proyectos, según el Acuerdo Ministerial No 22-2024-OSFL. Sin embargo, la mayoría de las ONGs canceladas fueron acusadas de no presentar sus estados financieros. El Ministerio del Interior amenaza con transferir los bienes de estas organizaciones al Estado de Nicaragua, salvo las que solicitaron voluntariamente su disolución. Este acto refleja la brutalidad del régimen orteguista, que busca silenciar a las voces críticas y controlar toda actividad no gubernamental en el país. Un acuerdo ministerial publicado este jueves en la Gaceta Diario Oficial de Nicaragua expone la cancelación de 15 organizaciones sin fines de lucro por, según el sandinismo, incumplimiento a las leyes. Las ONG decapitadas son Asociación Más Allá Sin Fronteras, creada en 1990, Asociación Nicaragüense de Taekwondo de 1995,
Asociación Nicaragüense Cairos en Nicaragua, que fue fundada desde 2015. Asociación de Ganaderos Tumaladalia, de 1998. Asociación Evangelística Internacional Santuario de Jehová, creada en 1996. Asociación de Líneas Aéreas, de 1970. Asociación de Promoción y Desarrollo Deportivo, de 1997. Asociación Nicaragüense de Agrupaciones Musicales y Solistas, que data desde 2009. Fundación Cristiana Un Encuentro con Dios, de 2014. Fundación Misionera San Juan 14-6, fundada en 2015. Asociación Club Deportivo Esparta, de 1997. Cámara de Servicios o Pro Consumo Responsable, Derecho de Competencia, Propiedad Intelectual, Administrativo y Derecho Ambiental. Fundación Cristiana Cuenta Conmigo y Hafer Project International. El panorama económico de Nicaragua se tambalea con la caída abrupta de las remesas familiares. Datos del Banco Central muestran una desaceleración constante desde 2022, con crecimientos que pasaron del 50.2% a apenas un 11.8% en el primer trimestre de 2024. Expertos advierten que esta tendencia refleja una realidad preocupante. La migración nicaragüense está llegando a un límite, con menos gente enviando más dinero, pero a una velocidad decreciente. El politólogo Manuel Orozco señala que el éxodo masivo ya ha sacado más de 20% de la población del país. Esto se ve reflejado en la disminución de envíos promedio por persona y en la reducción de montos enviados a ciertas regiones del país, como Estelí y Chinandega, que muestran caídas significativas en comparación con años anteriores. Esta crisis de remesas no solo afecta el ingreso nacional, sino que también puede traducirse en una desaceleración del consumo y un impacto negativo en el crecimiento económico. La dependencia de las remesas como fuente de riqueza externa pone a Nicaragua en una situación vulnerable ante los vaivenes de la migración y la economía global. Los nicaragüenses recibieron más de 1.140 millones de dólares en el primer trimestre de 2024 por concepto de remesas familiares. El monto equivale a un 11.8% más que en el mismo periodo de 2023, según el Banco Central de Nicaragua. Entre enero y marzo de 2023, Nicaragua recibió 1.020 millones de dólares en remesas. Los más de 1.140 millones recibidos en el mismo periodo de 2024 equivalen a más de 120 millones de dólares más. Del total de remesas recibidas en el primer trimestre de 2024, el 81.6% provino de Estados Unidos, por un total de más de 930 millones de dólares. Otro 7.9%, que equivale a unos 90.5 millones, provino de Costa Rica, y un 6.1%, que equivalen a 69.2 millones de dólares, provino de España. En total, estos tres destinos representan el 95.6% del total de remesas recibidas en el período. Nicaragua captó un nuevo récord de más de 4.660 millones de dólares en concepto de remesas familiares en 2023, un 40.5% más que en 2022. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV para que no te pierdas las últimas noticias más importantes. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.